principios del siglo XIX, la importancia de la educación popular y la extensión de la educación como garantía de la democracia y mejora de la calidad de vida de los pueblos estaba muy extendida. La universidad abreva a ese tipo de experiencias y desarrolla sus propias acciones similares, realizando un particular esfuerzo por delimitar cuál es el público destinatario de las acciones de extensión que no forma parte de la institución universitaria y cuál es el público que sí pertenece a la misma y que por lo tanto tiene además una distinción importante respecto a la acreditación. Este tipo de experiencias tenía una larga tradición en la Universidad de Buenos Aires. En 1833 aparece la idea de conferencias que se llamaban Mercolinas y Sabatinas, dirigidas al público en general. Tampoco el movimiento estudiantil estuvo al margen de ese movimiento, y así encontramos que en el primer Congreso de Estudiantes Americanos reunidos en Montevideo en 1908 ya surgía el tema y se planteaba la necesidad de extensión universitaria para los grupos marginados. Con la reforma de los estatutos de la universidad del año 1906, la extensión universitaria logra un reconocimiento institucional. Esa preocupación por la vinculación de la universidad con la sociedad en la que se inserta es una preocupación que nace en el momento de creación de la Universidad de Buenos Aires. Este dato no es relevante en términos anecdóticos o museológicos, sino que pone en evidencia que la preocupación es constitutiva de la problemática y la identidad institucional.